Ya vamos a iniciar, ya estamos en vivo. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la lección inaugural de la carrera de Trabajo Social como bienvenida al primer ciclo 2021, el trabajo social y las mediaciones, retos y desafíos en el proceso de formación profesional desde un proyecto ético-político. Tenemos como invitado al profesor Reinaldo Pontes, ¿verdad? Que voy a hacer una breve presentación de él. ¿Verdad? El profesor es asistente social, trabajador social, doctor en sociología por la Universidad Complutense de Madrid, ¿verdad? Máster en trabajo social por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, profesor asociado a la Universidad Federal de Pará, ¿verdad? Con sede en el Instituto de Ciencias Aplicadas, trabajando en la Facultad de Servicio Social, en el programa de posgrado en trabajo social, maestría, doctorado, en la cual coordina, lidera el programa de posgrado, perdón, lidera el grupo de estudio e investigación en trabajo social, políticas sociales y formación profesional. En el área de investigación se dedica a los temas de trabajo social, formación profesional, teorías sociales y trabajo social y la política de asistencia social. Además es autor de dos libros, pero muy importantes para el trabajo social, que es el Mediación y Servicio Social, publicado por la editora Cortés, que ha tenido varias revisiones y ha sido ampliado. Y el libro que surge de su doctorado, que es Ciudadanía y Pobreza, ¿okay? La dialéctica de conceptos en la era de Fernando Henrique Cardoso, ¿verdad? En Brasil. Y fue vicepresidente de la Regional Norte y presidente de la Asociación Brasileña de la Enseñanza y la Investigación en Trabajo Social. Entonces, darle la bienvenida, muchas gracias y muchas gracias a las personas que están siguiendo la transmisión en vivo y que están acá adentro con nosotras en la sesión Zoom. Y le voy a dar la palabra a la profesora Ileana Arroyo, coordinadora de la carrera. Buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gusto estar hoy aquí presentando, perdón, esta lección inaugural que dentro de este panorama un poco sombrío que nos ha traído esta pandemia a los países latinoamericanos, yo creo que algo positivo tenemos que buscar y dentro de lo positivo está que tenemos acceso a realizar ese tipo de actividades con personas que de otra forma no sería muy difícil tener acá. Y hoy es un lujo tener al doctor Pontes con nosotros. Es un lujo para la carrera de trabajo social, un gusto y de verdad le doy la bienvenida y ojalá que no sea la última vez que lo tengamos aquí con nosotros, profesor. Muchísimas gracias por su disposición, porque desde el principio nos dijo que sí, y eso para nosotros fue muy importante. Y a todas y todos, que aprovechemos tenerlo a él aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, le damos la palabra al profesor Reinaldo Pontes para iniciar la actividad. Buenas tardes a todos y todas las personas presentes en este evento virtual de lección inaugural primer semestre 2021. Complemento a la profesora maestra Liana Arroyo Navarro, coordinadora de carrera de trabajo social, y a los profesores y profesoras, estudiantes y demás personas presentes en este evento. Un especial saludo a la profesora Adriana Monge, que muy gentilmente cuidó de las tratativas para esta lección inaugural, para que se realizase la lección inaugural. Agradezco el honor de la invitación para esta lección inaugural del año 2021 de la carrera de trabajo social. Es un placer, es todo un placer disfrutar de este momento de confraternización académica. Y les pido disculpas por la debilidad de mi español. Ya llevo años que estuve en España por un doctorado
Así que vamos haciendo lo que podemos. Gracias por su comprensión. Traigo un saludo fraternal de nuestra comunidad académica de trabajo social en la Universidad Federal de Pará, Brasil, Amazonia. Y expreso mi solidaridad y apoyo a todas las personas en Costa Rica que han sido directa o indirectamente afectadas por las consecuencias sanitarias, políticas o sociales de la pandemia. En particular, a los colegas docentes, estudiantes, técnicos y trabajadores sociales involucrados con las políticas de salud y asistencia social. Vivimos un momento especialmente difícil en nuestras historias, un momento en que el mundo está plagado de una pandemia de proporciones calamitosas que afecta a millones de personas en todo el mundo, provocando crisis de salud, crisis económica, políticas, tomando miles de vidas y colocando y revelando la incapacidad del modelo que sostiene nuestra sociabilidad capitalista y sus correspondientes estructuras políticas e institucionales para enfrentar esta situación. En global, alrededor del mundo, ya son 141 millones de afectados por la pandemia. 3,1 millones de muertos. He visto hoy que Costa Rica tiene 232 mil casos, con 3.104 muertes en total. Y Brasil, desafortunadamente, nos acercamos de 15 millones de afectados y ya son casi 400 mil muertos. Y tenemos, el día de ayer, hemos tenido 3.321 muertos en un solo día, en 24 horas. En Brasil, la situación alcanzó su trágico pico. En los últimos 3 meses, nos acercamos rápidamente de los 15 millones de casos, como he dicho. Hace falta vacunas, los hospitales están sobrepasados, abarrotados. Hace falta oxígeno. El caos es visible. Brasil ya es en el centro mundial de la pandemia. Una tragedia sin par en la historia nacional. Sin embargo, no es casualidad que la situación se encuentre en ese nivel de destrucción. El gobierno de Bolsonaro, un gobierno de extrema derecha, desde el inicio de la pandemia, ha tomado una posición negacionista, anticientífica, y puede ser considerado un gobierno que actuó a favor de la expansión del virus por parte de la población, porque defendió la posición de una llamada por nosotros aquí inmunidad colectiva, inmunidad de rebaño, que caracteriza el genocidio que estamos pasando. Ya se ha instalado una comisión parlamentaria de inquérito en el Congreso Nacional para investigar la ocurrencia de estos delitos. Por lo tanto, no puede iniciarse a clase inaugural que tenga el honor de impartir con una nota de pesar y solidaridad. Estamos aquí para compartir el conocimiento dentro del servicio social, del trabajo social, ya sea en Brasil o México o Costa Rica, conocimiento que sin duda está anclado en algo más grande que en el orden y al final nos une a todos los trabajadores sociales del mundo. No habría trabajo social si no hubiera pobreza, miseria, violencia, abandono, explotación, desigualdad, descuido con el humano. El trabajo social es una profesión que nace en cualquier cuadrante de la tierra desde el mismo punto, la desigualdad social. Sabemos
que la profesión nace de un punto, pero es adecuado para servir a los intereses de la clase dominante, regular la pobreza y controlar las fuerzas sociales para mantener inalterado el marco de dominación de clases que marca la historia de nuestra sociedad, ubicadas en la periferia del capitalismo e hijas del colonialismo. Ya sea en el Caribe o en Sudamérica, estamos marcados durante siglos por las consecuencias de las venas abiertas de América Latina, como nos muestra Galeano. Así, hablar de trabajo social y sus mediaciones implica verificar en la historia de saberes y prácticas construidas a lo largo de la trayectoria de nuestra profesión, cómo se construyó el pensamiento crítico del trabajo social. Para eso, abordaré el tema en tres momentos. Primero, cómo el trabajo social brasileño llega a la discusión de la categoría de mediación y qué mediaciones se han construido en el camino. Dos, método dialéctico y mediación, ontología del ser social. Tres, mediación, servicio social y formación profesional en la perspectiva del proyecto ético-político. Y en las conclusiones apuntaremos a algunos retos y desafíos contemporáneos para nuestra profesión. Un momento, por favor. Os advierto que mi lugar de habla no es neutral. Arranca desde una construcción histórica en Brasil que llamamos el proyecto ético-político, que lo denominamos así por representar todo un movimiento de construcción colectiva iniciado en los años 80, acompañando el proceso de redemocratización en el país y que impulsa la categoría de los asistentes y asistentes sociales a cambiar sus marcos teóricos, metodológicos y ético-políticos. En este proceso que llamamos de proyecto ético-político, señalamos el cambio promovido en nuestro código de ética. Somos tal vez la única profesión en Brasil que ha puesto en su propio código de ética el compromiso con la clase trabajadora. Cambiamos también las directrices curriculares, las referencias para la formación profesional del trabajador social, trabajadora social, trayendo para el cerne de la formación una visión crítica y transformadora. Y también cambiamos la ley de reglamentación de la profesión, garantizando para los trabajadores sociales sus atribuciones específicas. Es como que garantizando un lugar en el conocimiento, en el rama del conocimiento, dentro de las varias áreas de la ciencia y de las profesiones. Estas conquistas se han producido en los últimos 30, 40 años. Seguramente ha sido afectada por la evolución del posgrado, de la aparición de los cursos de doctorado por todo el país. Y surgimiento, aparición también de nuevos periódicos científicos y la publicación y la investigación ha sido impulsada grandemente en estos últimos 30 años. Esto es lo que llamamos de proyecto ético-político, que está a balizar sea la formación profesional, sea la intervención profesional. Eso ha dado un corpus de pensamiento, de conocimiento hegemónico en todo Brasil. Sin embargo, hay fuerzas en contra
que están mermando las conquistas, sea teóricas, metodológicas, ético-políticas de la categoría. Y ya los, antes de empezar el abordar la tematización de la mediación, voy a poner para vosotros un fenómeno que está pasando en Brasil, que es la privatización de la enseñanza superior de trabajo social. Hoy mismo tenemos un incremento de 500% en los cursos de formación a distancia. Aquí hemos acuñado el nombre EAD, enseñanza a distancia, o sea, no presencial y privada. Y son cursos muy débiles, que la formación del trabajador social se está cayendo de calidad y cayendo de profundidad. Eso es el tema que nos está a preocupar mucho. Bueno, el primer punto que voy a tratar, ¿cómo que en el servicio social brasileño llega a la discusión de la categoría de mediación? Desde que el servicio social tuvo sus primeros contactos con el pensamiento marxista, en la circunstancia del movimiento de reconceptualización, se inició el debate en busca de una orientación teórico-práctica que sustentara la intervención de la asistencia social para una práctica llamada transformadora o crítica. En principio, este diálogo entre la profesión y la perspectiva crítico-dialéctica se dio de manera muy limitada, a medida que se sustentaba por un marxismo sin Marx. Es el planteamiento de José Paulo Neto. Importa señalar que especialmente el método dialéctico, parte estructural de la teoría social de Marx, fue particularmente infectado por una concepción positivista, cientificista, conforme Quiroga, naquilo que más interesa abordar a tematización atual, o sea, la cuestión del método. Tal vez se pueda decir que en este punto reside la cara más dañosa de la deformación del pensamiento de Marx. Sustento tal afirmación partiendo de la constatación de que la estructura del método dialéctico materialista, de cara a la influencia del marxismo-leninismo y de la imposición dogmática que ha venido del planteamiento de los intelectuales soviéticos, eso produce en el pensamiento crítico una merma de calidad y de profundidad. Este pensamiento ha llegado al Brasil, al trabajo social brasileño y al trabajo social latinoamericano como un todo. Lo que ha pasado es que la aprehensión de esta metodología ha sido, durante el movimiento de reconceptualización, muy débil y que ha traído comprensiones muy dañosas para la profundidad necesaria de comprensión de cara a la realidad. Acordémonos que el trabajo social, como bien ha dicho Manuel Manrique de Castro en su conocido libro, la América Latina viene atravesada la influencia de la Iglesia Católica y su movimiento laico, que dio lugar a muchas escuelas surgirse como en Chile, en Argentina, en Brasil, en Costa Rica, en varios países, y que en la visión conservadora se impregnó. Incluso hasta los presentes días se puede notar la presencia de un pensamiento conservador que se resiste a cambiar. Y se añade a la influencia católica la concepción positivista de método y de sociedad. Y que el movimiento de reconceptuación, que no ha tenido una sola cara, a diferencias entre países, e incluso en Brasil, tres corrientes se ha identificado: la positivista sistémica, la fenomenológica y la marxista. En el movimiento de reconceptualización, va en distintos momentos en el continente promover renovación y transformaciones teóricas y metodológicas. En el caso de Brasil, en los años 90, con la madurez teórica de la profesión,
Este debate alcanzó un nivel más alto con la publicación de estudios e investigaciones de carácter teórico y metodológico dirigidos a una aprehensión más profunda del pensamiento crítico dialéctico, particularmente a partir de la introducción en la literatura y en los debates profesionales de la influencia de la visión del último, Lukács y Antonio Gramsci, el italiano, por parte de José Pablo Neto. Pontes, Guerra y Falcón. A partir de este momento, tanto fue posible mejorar la apropiación teórica del método dialéctico como vislumbrar su viabilidad concreta para la práctica de la formación y acción profesional, distanciándose del metodologismo y del voluntarismo. Acordémonos de las obras de Boris Lima, Natalio Kirchner, entre otros del periodo de la reconceptuación latinoamericana. Pero aún así, la ruptura de la tradición conservadora, positivista en el trabajo social, no se ha hecho por magia. La tensión interna a la profesión reproduce la tensión de clases externa, social, histórica y presente en todas las mediaciones sociales que nos constituyen la sociedad. Así que, mismo con la influencia marxista que vino como una de las corrientes del movimiento, la aprehensión más aguda del pensamiento crítico se quedó corta. El abandono de la categoría de mediación, de la comprensión de la dialéctica en el ámbito de diversos aspectos de la tradición marxista provocó una desfiguración de su estructura, ya que la mediación es la categoría central de la articulación entre las partes de una totalidad compleja y es responsable de la posibilidad de la transición entre lo inmediato y el mediato. La mediación es la categoría responsable de la articulación procesual dinámica entre las partes de un conjunto, categoría cuya paternidad intelectual se debe a Hegel, quien la concibe como pura negatividad, simples devenir. Pero importa registrar que en aquel momento en Brasil, de dictadura militar, en varios países del continente, hacer el giro que las vanguardias profesionales de aquel periodo han hecho ha sido un acto heroico que incluso conllevó muchos y muchas trabajadoras sociales a la prisión, tortura y a muerte. La crítica que se hace a los autores marxistas de la reconceptualización no es una crítica conservadora que intenta volver atrás para el servicio social de caso, grupo y comunidad, pero sí es una crítica superadora que arranca de los avances ya conquistados para nuevos retos. Así que lo que llamo de post-reconceptualización en mi libro es justo la nueva ola de análisis y que, como llama Neto, de intención de ruptura, necesitaba pasar de la intención para la real superación. En lo que toca a la producción teórica, tal superación creo ya lo hemos logrado, lo que a la secuencia demostraré. Hay un punto que muchas veces queda oscuro en los análisis del tema que se acerca de la mediación. Es que no tiene ningún sentido estudiarlo de forma lejana de la percepción del método dialéctico y de la teoría de Marx, teoría social de Marx. Porque si no podemos caer en una trampa positivista idealista de funcionar la parte sin tener en cuenta el todo. La categoría de mediación cobra relevancia en la discusión teórica y metodológica del trabajo social, especialmente en la segunda mitad de la década de 80, cuando se produjo un cambio significativo en los marcos referenciales de la dimensión de inspiración marxista dentro de la categoría profesional. Este cambio se expresó en una clara maduración de este pensamiento en la profesión, que se reflejó en las distintas instancias del trabajo social. Destaca el ámbito académico en este proceso. Destaca el ámbito académico en este proceso
tomando como indicador el nivel de publicaciones e investigaciones realizadas en este momento. La maduración de la vertiente crítico-dialéctica en trabajo social, no exclusivamente, pero ciertamente, se debe a la densificación del análisis metodológico que supuso que el inicio, sino de un proceso de superación, a menos de cuestionar algunos graves errores en medio de los profesionales, como, por ejemplo, el voluntarismo, el mesianismo, el basismo, el ecletismo y la negación de las instituciones de políticas sociales, de las, en particular de la asistencia social, como un espacio de posibilidad de acción transformadora. Es necesario aclarar que el proceso de ingreso a la categoría de mediación en el espacio del debate de la profesión coincide con el momento de cambios en la profesión. No por casualidad, por supuesto, la demanda de la realidad expresada en los cambios coyunturales en Brasil y en el mundo, la reconstrucción de las instituciones democráticas en el país, el proceso constituyente de construcción de la nueva constitución de Brasil, la intensificación de la lucha contra la creciente desigualdad social, el reconocimiento en el texto constitucional del área de los derechos sociales, de la asistencia social, por ejemplo, incluida en el ámbito de la seguridad social, la desaceleración de los movimientos, perdón, el incremento de los movimientos sociales en diversos espacios de manifestación. En suma, estos todos determinantes estructurales y cíclicos demarcaron el espacio de demanda a la profesión. En nivel mundial, se registran el auge del neoliberalismo, la reestructuración productiva y la reforma del Estado, asumiendo expresiones particulares en cada país, según Harvey y Mota y Goran Terbo. Obligado por estas determinaciones, la categoría presentó como respuesta acciones tales como revisión e implementación de un nuevo currículo para la profesión, la revisión e implementación de un nuevo código de ética para la profesión, la lucha por el piso salarial de la profesión y por una nueva ley que regule la profesión, luchando por la regulación de la asistencia social como espacio de políticas públicas que garantice derechos a través de la propuesta de proyectos avanzados de la Ley Orgánica de Asistencia Social, entre otras políticas públicas de carácter distributivo y de naturaleza distributiva. Finalmente, lo que se identifica en este proceso es el movimiento de la profesión buscando rescatar las mediaciones ontológicas que estructuran y articulan la profesión sociohistóricamente a la sociedad. Tanto es así que la categoría de mediación se introduce en el discurso profesional inicialmente a través del análisis político y su articulación en medio de las políticas sociales y su inserción socioprofesional. La presión y las exigencias de la realidad a la profesión, se puede decir, fue la generadora de la discusión metodológica de la mediación como categoría teórica. Es claro. Profesor Reinaldo, no se está escuchando, tiene el volumen apagado, el audio. ¿Ahora bien? Ya, ahora sí. ¿Me oye? Bueno, así el uso de la categoría de mediación estuvo presidido por el impulso de la realidad social y profesional. Y es solo después, con la incidencia de la categoría de mediación ya configurada en el discurso profesional, que veremos los primeros enfoques metodológicos de la categoría en cuestión de su uso en el discurso profesional. Cabe señalar que solo en el último trimestre de la década de 1980 se logró este enfoque. Evidentemente, la discusión del método dialéctico no desafió el trabajo social a través de una sola categoría metodológica.
sino más bien la discusión de suficiencia histórica como método y epistemología en el choque con otras visiones emergentes y considerando también su aplicabilidad a la realidad práctica profesional. El debate sobre la categoría mediación de trabajo social coincide con la necesidad de avanzar el análisis teórico metodológico para que califique con el fin de iluminar las nuevas cuestiones y demandas emergentes dentro de la profesión, desafiando a los intelectuales de la profesión a tal esfuerzo. Se evidencia así que la primera razón demuestra la búsqueda de maduración de la vena del debate teórico metodológico en un intento de superar reduccionismos y simplificaciones. La segunda rescata la historicidad concreta, explicando los determinantes de la inserción profesional. Y la tercera dirección busca las raíces de la identidad profesional en medio de su inserción socioprofesional. Las razones aquí añadidas tocan a través de la categoría de mediación, que tiene un carácter intrínsecamente relacional, participando tanto de la dimensión intelectual como ontológica de lo real y lo racional, considerando el proceso de conocimiento en la en el caso del trabajo social, la emergencia de esta categoría tiene que ver tanto con la dimensión socio-operativa como teórico-metodológica de la profesión. Es por ello que la actualidad progresista buscada y reivindicada por los distintos foros académicos de la profesión de trabajo social implica necesariamente la discusión de la mediación y las formas históricas sociales asumidas por la mediación, por esta categoría, tanto en la autorrepresentación de la profesión como en la inserción concreta del trabajador social en la sociedad. La relación entre el servicio social y el tema de la mediación, aunque conduzca a muchos lectores desinformados a pensar que es una cuestión de naturaleza eminentemente teórica, filosófica, de hecho no lo es. Essa relação nasceu de preocupações bem objetivas e cotidianas da ação profissional de trabalhadores sociais em contexto de organizações que tinham em seu projeto profissional as seguintes preocupações. Como atuar criticamente de modo transformador em meio profissional em qual predominam as forças conservadoras, burocratizadas e alienantes? O cómo comprender la realidad compleja en la que se inserta esa misma práctica y cómo encontrar mejores medios para enfrentar las contradicciones inherentes a esa realidad asociando dialécticamente teoría y práctica. Este punto lo encerro aquí con este cuestionamiento porque lo veo que son estas preguntas que vienen de la práctica cotidiana del trabajador social que activou a necessidade de cambios teóricos metodológicos e não o contrário, que são os intelectuais que impulsam a prática. É justo o contrário, falando dialeticamente. É a realidade material concreta que impulsa o pensamento crítico ou não da academia. Hablemos um pouco mais detidamente da categoria mediação em la dialética de Marx. La comprensión teórica de la categoría mediación no prescinde de una necesaria apropiación de los fundamentos de la ontología del ser social de Marx. Por eso es fundamental enfatizar los elementos centrales que esta comprensión, que no son el fundamento teórico metodológico, que son el fundamento teórico metodológico de la ontología. Com este fim, me gostaria de recordar alguns dos principais fundamentos da ontologia marxista. A teoria social de Marx é uma ontologia do ser social, porque seus enunciados concretos sempre se põem diante de um determinado tipo de ser. Invariavelmente, suas observações e enunciados se basam no movimento mesmo das categorias da realidade. Del ser social, que estrutura el real, y no en conceptos articulados lógicamente por la razón. La ontología marxiana se centra principalmente en los procesos de producción y reproducción de la vida humana social,
y las representaciones que emergen de la mente humana son reflejos del real capturado como representaciones en la conciencia. Lukács afirma que las categorías no son formas lógicas primarias que de alguna manera se apliquen a la realidad, sino los reflejos de situaciones objetivas de la naturaleza y en la sociedad. Otro principio fundamental de la ontología. La base para sostener esta perspectiva se basa en la determinación de la relación hombre-naturaleza, es decir, la primacía económica del ser social. O sea, para este nivel de análisis, las relaciones de producción y reproducción son la materia sobre la cual la razón se debusa para conocer, para cambiarla. Y no al contrario, sino sería una visión idealista. En esta forma de ontología, es el trabajo que es, por lo tanto, el económico es primaz. El bien viene primero, porque el hombre necesita transformar la naturaleza, transformar el objeto para mantenerse vivo. El primer acto transformador. El trabajo asume esta perspectiva, el papel de condicionante de la existencia humana. Es el trabajo que el hombre rinde homenaje a la razón por su ser social, porque promueve la puesta a disposición de las potencialidades naturales y conduce al autodesarrollo de la especie. En la relación entre las categorías del ser natural y social, el hombre, a través del trabajo, humaniza al primero y subordina, pero no elimina al segundo. Otro punto clave para los principios ontológicos de la ontología marxiana. En esta perspectiva, se da prioridad ontológica del ser sobre la conciencia. O sea, no es la conciencia de los hombres la que determina su ser. Al contrario, es su ser social el que determina su conciencia. Marx. Porque el ser es mucho más complejo y dinámico que el conocer. Y el alto movimiento del ser, o sea, es real, difiere del modo en que la razón capta ese mismo movimiento. Lukács aclara que es necesario entender que el camino del conocimiento necesario que va de los elementos obtenidos por la abstracción al conocimiento de la totalidad concreta es solo el camino del conocimiento y no el de la realidad misma. Este último, por el contrario, se compone de interacciones reales y concretas entre estos elementos en el contexto de la actuación activa o pasiva de la totalidad compleja. De ello, se deduce que un cambio en la totalidad, entre paréntesis, incluidas las totalidades parciales de la, que la forman, cierra paréntesis, solo es posible sacando a relucir la génesis del real. O sea, si nosotros no somos capaces de llegar al punto de conocer el génesis del movimiento real, no somos capaces de comprender la totalidad. La letra D, que es el otro ítem clave para la comprensión de la ontología del ser social de Karl Marx, dice que la totalidad no es la suma de las partes, sino un gran complejo formado por otras menos complejas. O sea, en la realidad, la complejidad es la regla y no la excepción. O sea, nosotros estamos delante de una realidad de tal magnitud, tal complejidad, que no tenemos que tener la pretensión de que la apariencia de la realidad ya sea la respuesta que nosotros estamos a buscar. El concepto de ontología tiene como característica fundamental el trabajo con categorías y no con conceptos. La distinción categoría-conceptos es muy importante para el planteamiento de hoy.
En la expresión de Marx, las categorías expresan formas de modo de ser, determinaciones de la existencia. Las categorías son, no son solo estructuras lógicas que la razón construye independientemente, ni hipótesis intelectuales, sino que se configuran como estructuras que la razón extrae de la realidad, reproduciendo mentalmente lo que realmente existe. Como organización de reflexión exclusivamente lógica, es necesario resumir las principales determinaciones dialécticas de la mediación, sin las cuales inevitablemente no escaparemos de los escollos del puro logicismo categórico. En primer lugar, recordemos que la concepción dialéctica se caracteriza principalmente por la perspectiva de la totalidad. La totalidad aquí se entiende desde la visión lukashiana. La totalidad es un complejo formado por complejos subordinados o bien menores, menos amplios. Esta mirada se diferencia de la que afirma que totalidad es la mera suma de las partes, porque cada parte de ese complejo se constituye en otro complejo que se articula a los demás a través de múltiples mediaciones. O sea, las mediaciones son conexiones entre las partes de la totalidad real, de la totalidad de un complejo. La forma de aprender el modo como... La forma de aprender el modo como ser, el modo de ser de estos complejos totales se procesa a través de sucesivas aproximaciones. O como el dicho canónico de Marx, que dije, lo concreto es concreto porque es la síntesis de muchas determinaciones. Por eso, lo concreto aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, como resultado, no como punto de partida. Este proceso de conocimiento dialéctico obedece al movimiento que ascende del abstracto al concreto, combinando dialécticamente experimentos abstractos ideales con observaciones empíricas. Los experimentos ideales se refieren al movimiento que opera la razón para aprender reflexivamente el movimiento de las categorías históricos sociales, separándolas de su forma inmediata de aparecer en lo real en forma de hechos aislados. A partir de los experimentos ideales que tenían su base ontológica en las propias observaciones empíricas, volvemos al contacto de los datos de lo real, como se muestra al inicio del proceso de conocimiento. Durante los experimentos ideales, la razón capturó, siempre por abstracción y aproximativamente, las determinaciones y mediaciones que a cambio de las observaciones empíricas darán a estos hechos una nueva inteligibilidad histórico-estructural. O sea, este movimiento que combina experimentos ideales, la razón trabajando para, a través de las pegó. Experimentos ideales está en el cerne del método de conocimiento y de intervención dialéctica. Estos complejos totales, que son estructuras sociohistóricas reales existentes en el ser social, está en un movimiento permanente impulsado por las contradicciones de la propia realidad. La negatividad o contradicción está representada por la tensión entre los vectores positivos que actúan para el mantenimiento y reproducción del status quo, de los complejos, y los negativos, positivos versus negativos, que actúan en la desestructuración y la negación de los complejos, tensión que es responsable del movimiento de cámara real. Es decir, las
historia. Es importante comprender esta categoría. El movimiento que se establece como resultado de esta procesualidad a la que está sometida la totalidad concreta se expresa en una determinada legalidad social, que en palabras de Lukács es una nueva ley en una totalidad concreta del ser social. Es consecuencia inevitable del hecho de que estamos aquí frente a complejos reales que interactúan de manera compleja, a menudo atravesando amplias mediaciones con otros complejos reales. El derecho tiene un carácter tendencial porque por su propia esencia es el resultado de este movimiento dinámico contradictorio entre los complejos que constituyen perdón, la totalidad. Esta es Lukács. La posibilidad de aprender la legalidad, producto de la procesualidad social entre los complejos parciales, está en la recuperación de las mediaciones que estructuran el ser social. O sea, en ese sentido, la mediación aparece en este complejo categorial con un alto poder de dinamismo y articulación. Es responsable de las relaciones que se mueven, que operan dentro de cada complejo relativamente total, y de las articulaciones dinámicas y contradictorias entre estas diversas estructuras sociohistóricas. Finalmente, esta categoría está sujeta a la posibilidad de trabajar desde la perspectiva de la totalidad, sin captar el movimiento, la estructura ontológica de las mediaciones, a través de la razón, el método que es dialéctico, se enriquece, se endurece, perdiendo así su propia naturaleza dialéctica. Y añado un comentario aquí, ¿no? Muchas veces se olvidan de la dialéctica para gobernar. Usan la dialéctica para ganar elecciones o ganar espacio en la sociedad, pero se olvidan completamente después y se tornan conservadores y rígidos. Es el endurecimiento del método o de la visión dialéctica que impide que se siga creando transformaciones tras transformaciones y no se pare de crear transformaciones porque la visión crítica se volvió conservadora, aunque muchas veces bajo el título de transformación o izquierdas. Muchas izquierdas se olvidan del movimiento de la historia y se vuelven conservadoras. Siguiendo, la categoría mediación posee una dimensión tanto ontológica, o sea, concreta, real, selectiva, porque la razón para ir más allá del plano de la inmediatez en la búsqueda de la esencia tiene que construir intelectualmente mediaciones, reconstruir el propio movimiento del objeto. Y para comprender mejor, perdón, y para comprender mejor este dinámico y moviente proceso de aprehensión de la razón, del modo de ser de un complejo en la totalidad, es necesario comprender la relación entre singular, universal y particular. Para hablar de estas tres categorías esenciales de la dialéctica, de la ontología, que es la singularidad, universalidad y particularidad, me gustaría de pedir a Adriana, por gentileza, muy gentil,
de presentar el recuadro que le envié por la presentación. Gracias. Sí, voy a hacerlo, voy. ¿Puede poner la primera? El primer cuadro, por gentileza. ¿Este o el anterior? El siguiente. Este. Que, oh, bien. Que, la primera. ¿Este? No, pasa el próximo, por gentileza. Este. Que no está, a mí no me está apareciendo el cuadro. Profe, no, creo que no se está compartiendo pasa bien la pantalla, porque no se ve eso. No se ve qué pasa en las diapositivas. ¿Y qué será? Tiene que volver a compartir pantalla. Puedes pasar. Bueno, vamos siguiendo. No pasa nada. Voy a explicarlo si no, facilitaría ya, un poco. Reinaldo, una imagen. Reinaldo, ya, ahora se ve. Se ve ahora. Sí, estoy viendo. Es que estoy viendo ampliado apenas el título. Yo necesito de las siguientes slides. Puedes pasar. Que eso me parece el primero. Ustedes pero no pasa nada, no. Las otras personas no ven. No. Espere para arreglar el problema. Espere para arreglar. Sí. No te preocupes. Sí. Adri, ahí tienes dos opciones. Puedes compartir la PowerPoint, pero don Reinaldo quiere que coloque la segunda diapositiva. O cuando le das proyectar, pero ya la presentación activa. Porque si le das proyectar, ya. Vos estás viendo la presentación, pero no estamos viendo las diapositivas solitas. No le entendí mucho. Esto es. Es que me cuesta. Ahí. La segunda y la tercera. Ahí se ve. Y ya proyecta después. Ahí se ve. Pero que no ha salido. No pasa nada. Sigamos. Sigamos en frente. No, pero espere para ver. Roberto, ¿cómo es? Ok, ¿qué tenés vos abierto? ¿La PowerPoint o tenés la PowerPoint en modo presentación? La PowerPoint. Ok, entonces. Digamos, yo lo abro aquí en mi computadora. Entonces, abrí la PowerPoint. Ajá. Y posicionate en la segunda diapositiva. Ok. No en la primera. Ok. Ajá. Dale proyectar. Compartir. No, modo presentación. Ok, la hago grande. Y cuando le das, cuando te vas a Zoom y le das compartir pantalla, que esté compartiendo el modo presentación. No PowerPoint, sino modo presentación. Pero si ¿por qué lo estoy viendo? Siempre lo hago, digamos. Ahí. Ahí está. Ya. Ahí está. Ahí está. Ay, gracias. Después, gracias, muchas Roberto, gracias. Un gusto. Lo siento por el problema. Pero bueno, sigamos. Que estoy aquí a intentar. Lo sé que el tema es muy filosófico y complejo, y hablando así con un pésimo español, se vuelve más difícil, lo veo. Entonces, vamos a ver una imagen que sea mejor. Estoy mirando aquí. El recuadro este que tiene en destaque universal, singular y particular en azul, y voy a hablar de las tres como una forma que Jorge Lukács ha creado para mejor desarrollar la comprensión dialéctica de la tríade de la mediación. Es que
nosotros vivimos en el mundo de la singularidad, o sea, los hechos están alrededor de nosotros, nos vivimos a cada día, los hechos se plantean para nosotros como si fueran únicos, aislados. ¿Y cómo suplantar la visión de la apariencia, de la inmediatidad, de la relación que se casi algo explica? El método nos convida a mirar el universal, o sea, para romper con la visión pequeña, inmediata de la apariencia, hace falta que nosotros hagamos una conexión con la legalidad social, con las leyes universales que mueven la singularidad, pero no se muestran, pero están invisibles muchas veces. Cuando nosotros salimos de un caso social para comprender el fenómeno social, articuladamente con el trabajo, con el sistema político, el sistema económico, con la forma que la sociabilidad se está moviendo, están moviéndose por leyes, pero no leyes en la visión positivista, pero leyes en la visión dialéctica, leyes históricas. Las contradicciones de la sociedad impulsan los conflictos y mueven la realidad. Y esa relación entre la singularidad y la universalidad nos lleva a un otro nivel, que es lo que llama de particularidad. Adriana, por favor, te puede pasar el otro que está. Esto es. Gracias. Este cuadro está un poco explicando visualmente lo que estoy hablando. Miremos aquí a la izquierda, la singularidad que se conecta con la dimensión de la inmediatidad. Si nosotros no ultrapasarmos la visión de la inmediatidad, de la apariencia, de las demandas más inmediatas, de lo que llamamos problemas, no vamos a poder ultrapasar el nivel de conocimiento meramente empiricista. Por ello, que es necesario otra dimensión, la universalidad, donde viven las leyes tendenciales. Por favor, la realidad es una sola, no son tres partes. Esto es nada más que un esquema para facilitar. La legalidad social es la dimensión de universalidad que cambia con la historia. La universalidad en la Edad Media era una, en el capitalismo es otra. Las relaciones de fuerza, las leyes tendenciales históricas, o sea, es como la historia se forma. Y aquí lo vemos. La división social de trabajo, relaciones sociales capitalistas, relaciones capital-trabajo, relaciones Estado-sociedad, leyes de mercado, políticas, etc. Y el campo de mediación es cuando se logra articular una relación entre el singular y el universal. Claro está que ese también se puede traducir la idea de abstracto al concreto. ¿Cómo que se llega al concreto? Capturando las mediaciones, las determinaciones del fenómeno. Esto llamamos campo de mediaciones, o sea, para ya me aproximando del trabajo social, de esta teoría, tiene una utilidad muy grande para el trabajo social. ¿Por qué? Porque el trabajador social, de una manera general, está muy atado al cotidiano, al inmediato, a soluciones de problemas que se vienen por las instituciones. Y muchas veces olvida-se de conectarse con la universalidad. Y cuando se da ese movimiento que las setas en rojo presentan, una relación entre el hecho y las leyes que regulan la sociedad, podemos encontrar lo que Lukács llama de particularidad, o sea, campo de mediaciones. Y ahí se presenta el movimiento metodológico de síntesis de múltiples determinaciones, procesos socioproductivos, instituciones sociales presentes, correlación de fuerzas en presencia, poder, política social, red de protección articulada,
movimientos sociales, relación, individuo, sociedad, otros procesos particularizados. Y este movimiento teórico, metodológico, empírico, ideal, nos lleva a encontrar un punto muy importante para el trabajo social, o sea, la reconstrucción del objeto de intervención. Porque el objeto de intervención del trabajador social muchas veces es dado, es presentado por la institución o por la apariencia de la realidad. Y haciendo el movimiento metodológico que busca las varias determinaciones y las mediaciones, o sea, las conexiones entre los hechos y las leyes, las conexiones entre los sistemas de mediaciones, los campos de mediaciones y la realidad, capturada por una racionalidad crítica que necesita empezar por negar la apariencia. Então, este movimento que intento explanar desde aqui a apresentação, eu chamo de quadro de reconstrução de mediações em serviço social. É apenas uma tentativa de trazer a teoria que há pouco planteado dentro da visão da ontologia do ser social, e por que a mediação é tão importante para o trabalho social? Porque os trabalhadores sociais, nós somos articuladores dentro da realidade. Nós trabalhamos com dimensões microsociais, muitas vezes, a família, o indivíduo, uma pessoa, duas pessoas, violências, pobreza, etc., pero muchas veces desconectadamente de las relaciones más amplias. Y claro, después de hacer un movimiento de negación, acordemos de la tríade hegeliana, tesis, antítesis, síntesis. Muchas veces no pasamos de la tesis, tenemos que pasar por la antítesis, que es la negación, poner la realidad entre dicho, hacer dudar de la realidad, dudar de nuestros sentidos, para poder aprender la complejidad que existe en la realidad. Este es un gran reto del trabajo social hasta hoy. Es decir, siempre fue, pero hoy, con la complejidad social aumentada, tenemos muchas más determinaciones, muchas más mediaciones a capturar, sistematizar y poner claramente para nosotros un reto. Para el trabajador social, el conocimiento no es sencillamente el conocimiento institucional. Tenemos que hacer un conocimiento histórico, crítico, que nos dé herramientas, nos instrumentalice para una acción consciente, mucho más consciente de lo que es la realidad. Pero no solamente la realidad de lo que en Brasil llamamos de usuarios, que son las personas que son atendidas en las políticas sociales, los ciudadanos y ciudadanas que vienen con sus necesidades y carencias. ¿Cómo trabajar con esas determinaciones, con esas demandas inmediatas, teniendo en cuenta una visión de un proyecto mayor, un proyecto político, un proyecto de sociedad, un proyecto incluso de categoría de trabajadores sociales, articulados con psicólogos, con economistas, con los movimientos sociales? Es algo que se va más allá, porque muchas veces la formación profesional, y ahora me ocupo del tema, la formación profesional tiene buscado un camino muy instrumental y está se perdiendo la profundidad teórica muchas veces. Los trabajadores sociales están se volviendo muchas veces tecnólogos para operar políticas públicas, políticas sociales, programas y proyectos muy técnicos, con sus ordenadores, con sus despachos apenas burocráticos. Muchas veces se van distanciando, alejando del ciudadano, del hombre, de la mujer, de la familia, de la cuestión social.
Y este planteamiento que aquí estamos trabajando, ¿no? Que ha sido, ya lleva más de casi 30 años que hemos repitiendo sobre el tema, nos ha llevado a conclusiones muy interesantes sobre cómo el trabajador social, sea como estudiante, estudiando para ser un trabajador social, o sea, como trabajador social, necesita mergulhar, profundizar el conocimiento de la visión dialéctica del mundo, de la visión dialéctica de la sociedad, porque el mundo cada vez más nos aleja de una visión crítica, o sea, el trabajador social es invitado a ser un tecnólogo, un profesional muy burocrático, poco crítico, poco conflictivo. Evidentemente que los conflictos, cuando usted tiene una comprensión más crítica de la realidad, los conflictos vienen. Eso es la propia realidad como se da, porque los intereses de clase, los intereses antagónicos, contradictorios, están a chocarse en nuestro despacho, en nuestro propio hogar. La sociabilidad, el ser social, es atravesado por contradicciones, por mediaciones. Y esto se pone claro cuando se plantea una propuesta en que el trabajador social necesita caminar en dirección a una comprensión mucho más exigente de la realidad. Y añado más, mucho más exigente sobre su propia realidad de trabajo social, de trabajador social. Entonces, la formación profesional hoy está amenazada porque los cursos, las carreras, lo que están planteando, esto no es solo en Brasil, es en el mundo. El Banco Mundial, con su propuesta de enseñanza superior privatizada, rápida, a través de ordenadores, distante de la realidad social efectiva. Esto está poniendo en riesgo los grandes logros que la carrera de trabajo social ha logrado en los últimos 30 años, sea en el tema de la investigación, sea en el tema de la organización de la categoría, sea en el tema de la teoría del propio trabajo social. O sea, estamos delante de un reto muy importante, evaluar para qué lado y para dónde está caminando la formación profesional. En Brasil, la lámpara roja está encendida. Estamos viviendo un tsunami, una invasión de formación de baja calidad por encima de una historia de 75 años. Tenemos mestrado, doctorado y una gran producción intelectual, libros, artículos, pero la gente ya no está leyendo la producción porque las escuelas rápidas, las escuelas que no tienen ningún compromiso con la calidad de la formación del trabajador social, lo que quiere son miles y miles de alumnos. ¿Para qué? Poner 150 alumnos, estudiantes de estágio para un tutor. 150 estagiarios en un tutor. O sea, lo que va a pasar es que la masificación generalizada de la formación puede poner en riesgo la propia existencia de la profesión como una profesión de nivel superior. Y nosotros en Brasil habíamos conquistado algo importante, que es, nosotros no somos apenas una profesión, nosotros somos un campo de conocimiento. En el Consejo Nacional de Pesquisa, el Ministerio de la Educación, en el sector que cuida de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, nós somos a 32 área, nós temos o número 32, somos uma área de conhecimento, logo, somos considerados um campo que produz saberes,
no solamente prácticas, mas conocimiento científico. Y podemos dialogar con sociología, con antropología, con economía, con la historia. Y estos logros, estas conquistas, se pueden perder si nosotros no tuviéramos una acción mucho más clara, mucho más asociada. Quizá necesitemos discutir en ámbito continental. Quizá sea, tal vez, sea problemas en Costa Rica, en Argentina, en México, en Estados Unidos. No lo sé. Tal vez necesitemos conocer un poco mejor la situación de la formación profesional del trabajador social para que ya tenemos una asociación continental. Ya está discutiendo y poniendo el tema. Pero la situación se agrava. Y el trabajo social, ahora, que está viviendo un momento de una encrucijada, un cruce de hechos históricos muy importante, nosotros estamos siendo invitados a afrontar esos desafíos. La formación profesional de baja calidad en Brasil. No sé lo que pasa en Costa Rica, pero está pasando también en las universidades públicas. O que llamamos de desconstrucción. El gobierno Bolsonaro, que es un gobierno que no pone ningún valor en las carreras de las humanidades, está desfinanciando, quitando becas, quitando recursos para pós-graduación, quitando fomento o investimento para la investigación. Este es el escenario que nosotros estamos viviendo, un escenario de extrema dificultad en que amenaza el futuro de la carrera, amenaza las conquistas que nosotros estamos viviendo. Entonces, trayendo para... Concluyendo la charla que ya me he pasado un montón de tiempo, ¿no? del inicio, ya más de una hora, ya está en la hora de cerrar para abrir para las preguntas. Yo quería anunciar lo que nosotros visualizamos como retos para la profesión, retos para el trabajo social. Y uno de ellos está en el campo político. Nosotros en los últimos años hemos perdido un poco el diálogo con los movimientos sociales. Porque en Brasil, durante los gobiernos Lula, que ha traído avances en el campo social, avances en el campo del apoyo a movimientos sociales y a propia democracia, en otra cara, ha perdido mucho apoyo por haber implementado una economía, una visión económica neoliberal. Y el neoliberalismo ha llevado al gobierno, donde vosotros debéis saber, a una crisis y lo que está pasando en Brasil, la pérdida de derechos, la pérdida de muchas conquistas que han sido logradas durante el periodo de Luiz Inácio Lula da Silva. Entonces, uno de los retos es recuperar, reanudar las conexiones con los movimientos sociales que han perdido mucha fuerza. El movimiento sindical ha perdido mucha fuerza también por el tema de la reestructuración productiva, del tema de la flexibilización de las leyes trabajistas, de los derechos trabajistas, etc. Entonces, lo que podemos decir que estamos, seguramente, además de la pandemia, estamos viviendo un tsunami de violencias del Estado, del gobierno de extrema derecha que intenta quitarnos 30, 40 años de conquistas trabajistas, de derechos sociales, de políticas sociales que han mejorado la vida del brasileño, de los más pobres. Y ahora las últimas noticias, infelizmente, que tenemos, es que nós estamos casi 50% de los más de 200 millones de brasileños viviendo en situación de inseguridad alimentaria. O sea, están cercando del hambre, hambre que ya había partido en su gran parte del territorio brasileño.
Yo creo que esto no es una situación aislada en Brasil. El continente está viviendo las consecuencias de 40 años de neoliberalismo, de un movimiento que no valora el trabajador, pero sí el capital. Y hace con que, tras la pandemia, ¿qué escenario nos esperamos? Y nosotros, trabajadores sociales, hemos perdido muchos colegas para la pandemia. Han muerto muchos colegas por aquí que están en los hospitales y las políticas de frente, de cara a los enfermos y el riesgo de muerte. Entonces, eso también se vuelve actualmente como un reto para nosotros. Valorar los propios derechos de los trabajadores sociales. El derecho de la vacuna. Nuestro consejo aquí regional ha logrado una parte de vacunas para trabajadores sociales que están en la línea, como se llama por aquí, línea de frente, están directamente ligados a política sanitaria. Desafortunadamente, el escenario es sombrío. Por otra cara, lo que digo a vosotros que me han tenido me han dado la alegría de me oír en esta tarde hasta el momento, es que nosotros estamos resistiendo. Las asociaciones está pasando en este justo momento. Entonces, queridos y queridas, con mucho gusto que agradezco la invitación. Pido perdón por las dificultades de comunicación de la lengua y del asunto. Estoy a disposición para el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Reinaldo por la exposición realmente interesante, pertinente y necesaria para el momento actual en el que estamos, el trabajo social y con nuestros retos y desafíos, ¿verdad? Que es con lo que él cierra fundamentalmente con los retos. Sin duda una gran complejidad de temas que coloca en cuanto a la comprensión de la categoría mediación, ¿verdad? Y su importancia sociohistórica y su origen sociohistórico, ¿verdad? Que tiene un origen en la praxis fundamentalmente, que yo creo que eso es el elemento que enfatiza Reinaldo, que es de gran importancia y de gran relevancia para nosotros en el trabajo social para tratar de entender esta relación entre la teoría y la praxis. Entonces vamos a abrir el espacio de comentarios, por favor, y de preguntas, para que ampliemos el debate con Reinaldo, ahora que lo tenemos acá con nosotras y nosotros en nuestra carrera de trabajo social. Yo creo que, con mucho gusto, digamos, enseñar, voy a decirlo así, sobre mediación es un gran reto, ya ahí es un gran reto, porque implica el manejo de un bloque teórico denso, era bastante denso, bastante complejo, que implica, digámoslo así, particularizarlo en esa gran categoría. Entonces, abrimos el debate para que hagan sus preguntas y sus comentarios. Adelante, Roberto. He visto que Marco Chinchilla. Ah, está Marcos, sí. Antes, Adri. Perdón, bueno, Marcos, adelante. ¿Me escuchan, compañeras? Sí, Marco. Sí. Reinaldo, un gusto saludarlo nuevamente. Sí, igual. ¿Cuánto tiempo de no verlo? ¿Cuánto tiempo no te veo? ¿Eh? Desde el año 98, me parece. Oh, Dios. Reinaldo, a mí me gusta mucho un texto suyo que justamente usted lo rescata ahora en pantalla, y es que usted plantea el tema de problemas, donde generalmente estamos muy acostumbradas también a hablar de cuestión social. Y yo me preguntaba si era un problema de traducción o era que usted también usaba el concepto de problema. Entonces, me gustaría que ahondara un poquitito sobre el respecto, la pertinencia de usar problemas o de usar cuestión social. Bueno,
Y bueno, un gran saludo. A ti. Bueno, acá en Brasil, utilizar cuestión social o problema social, hay problema. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque problema social, puede que, eso no es una cuestión semántica, sino una cuestión teórica. Problema social nos lleva a pensar en un problema aislado. Un problema de Dona María, el problema de mi ciudad, el problema de mi política, muy aisladamente. Mientras que cuando planteas cuestión social, no estás hablando de problemas sociales, estás hablando de una historia completa en que se articula el siglo XIX, la lucha de los obreros, el surgimiento del capitalismo, la explotación del trabajo. Estás hablando del Estado burgués, estás hablando de pobreza. La cuestión social habla de conflictividad, de clases. Mientras tanto, si habla de problema social, tú luego tienes que estar a pensarlo y aisladamente. ¿Comprendes? Entonces, por ello, en los textos ponemos muy frecuentemente rodapés explicando lo que significa o poniendo comillas en cuestión social, porque cuestión social no es una categoría originalmente marxiana. Ela incluso vem da igreja. Primeiro, al cunhar, questão social, a igreja, la rerum novarum, la encíclica papal e tal. Mas, bueno, em Brasil, se utiliza como uma categoria clave para o trabalho social, para o objeto do trabalhador social, do serviço social, la questão social. Como la questão social é muito amplia, nós añadimos outras subcategorias como refracciones. Yo no sé si esa palabra suena a vosotros, refracción. Refracción de la cuestión, refracciones de la cuestión, social. Cuestión social solo hay una, no hay cuestiones sociales. Hay una cuestión social históricamente construida con sus mediaciones y determinaciones de la historia concreta. 10, 20, 40 cuestiones. Eso genera una confusión y peor. Yo tengo la mía cuestión, tú tienes la tuya cuestión, tú tienes la tuya. Lo que significa que las mujeres luchan por sus cuestiones sociales, los negros por sus cuestiones sociales, los obreros de la industria, los campesinos. Es lo peor que puede acontecer. La separación de la fuerza. Es justo lo que está pasando. La clase obrera se ha olvidado de la cuestión social. ¿Por qué? Porque tiene la central A, la central B, la central C, el sindicato A, B, C, D, F. Se olvidaron de la cuestión social, que la clase obrera es una única, pero como cada cual lucha por sus derechos, por sus necesidades, olvidan que si no hubiera unidad en la lucha, no la perderemos. Este es el tema de la cuestión social. Okay, no sé si ha quedado claro, pero bueno. Sí, me quedó claro. Muchas gracias, Reinaldo. Saludos. Estaba Melba y Roberto. Y bueno, luego tengo otro. No sé cuál inicia, si Melba o Roberto. Robert, ¿usted o yo? Como guste, Melvita, dígame. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, por dicha. Bueno, ¿qué, Melvita, usted? Mucho gusto de verlos, qué gusto. Y feliz de estar aquí, don Reinaldo. Qué excelente invitado tiene mi queridísima carrera. Y gracias por hacer posible que hoy lo trajeran a nuestra querida y humilde carrera. Y de veras a compartir un tema que para mí ha sido de estudio y donde usted ha sido uno de mis baluartes para poder aprender este tema e irlo trabajando, escuchándolo. Ay, digo yo, bueno, me jubilé en diciembre
me lo perdí, pero tengo unas tesis todavía y quería oírte. Gracias. Melba, espero que no te haya confundido más con mi habla. Un poco confuso. Está bien, está muy bien. Más bien al contrario, yo creo que yo soy el que te voy a confundir, la que te voy a confundir. Tengo algunos comentarios para que usted me diga, porque como hay estudiantes, como nos ayuden un poco a clarificarnos, ¿sí? Por ejemplo, ¿es posible hablar de un método desde las mediaciones? Si es así, ¿cómo se encuentra? Encuentra de encontrarse, ¿verdad? Con el método dialéctico. Creo que ahí lo tocaste un poco cuando hablaste del método histórico dialéctico y o es asumido las mediaciones en el momento que yo las coloco, son asumidos desde allá, desde esta perspectiva. Eso, y de una vez voy a aprovechar para hacer la otra. Cuando me adscribo al marxismo, yo ya en sí estoy haciendo un análisis desde las mediaciones o viceversa. Segundo. Y el tercero, cuando me refiero a la singularidad, ¿podríamos estar entendiendo ese concepto desde lo que plantea Kosick como lo aparente en la singularidad? Porque esas son ideas que yo he venido como, digamos, enseñando a los estudiantes y a las estudiantes, y entonces me gusta mucho que me diga que si ando por ahí. Y muchas gracias de veras y a la carrera por la invitación. Gracias por tu pregunta, Melba. Yo creo que, si estoy equivocado, estamos todos nosotros equivocados juntísimos, pero no creo que estoy equivocado, porque la dialéctica no es una invención de un intelectual. La dialéctica no es un movimiento del marxismo, es anterior a Marx. Viene de los griegos. ¿Por qué? Lo que es dialéctico es la realidad. No es, yo puedo pensar dialécticamente, intentarlo. Pensar dialécticamente, yo puedo intentar. Pero yo muchas veces no logro. ¿Por qué? Porque la realidad es compleja y mi mentalidad es limitada. Luego, no se puede apartar mediación de la dialéctica, sino no es más mediación, es otra cosa. Okay. Y la dialéctica no es factible sin mediación. Pero te digo, Melba, quizá puede estar equivocado o por lo menos está, es polémico. Mira, hablar de mediación, no todo marxista comprende. Te digo más, muchos marxistas dicen de este tema que acabo de hablar como un tema hegeliano y no marxiano. Muy bien, entonces vamos a leer Lukács, Jorge Lukács, porque Lukács, antes de ser marxista, era weberiano, e antes de ser weberiano, era hegeliano. Eu sou muito, muito, muito grato a Lukács por ter acordado de Hegel. Não existe Marx sem Hegel. Muitos marxistas tentaram quitar do marxismo Hegel. Isto é, eu chamo de mutilação incorrigível. Não se pode quitar Hegel de Marx. Por quê? Porque, graças a Hegel, sim, Marx é Marx. E graças à dialética, que não é de Marx, está em muitos e muitos outros pensadores, incluso no marxistas. Por exemplo, Bourdieu. Por exemplo, muitos marxianos da escola de Frankfurt, como Marcuse, que é alcunhado de hegeliano. Eu não tenho problema, a mim não me passa nenhum problema que digam: Reinaldo, tu gostas, te apetece muito Hegel, que é idealista. Mira, Lukács tem um livro chamado A Falsa e a Verdadeira Dialética de Hegel. A Falsa e a Verdadeira. Ou seja, o próprio Hegel
tenía dos dialécticas, una falsa idealista, pero buena como dialéctica, pero idealista. Otra verdadera que conecta con el ser social. Luego, Hegel tem muito mais que enseñar do que apenas somente nós outros dijimos, é o idealista e ponto final. Não. E quem nasce isso para nós outros? Lukács. José Paulo Neto. A nós outros em Brasil devemos a José Paulo Neto. Este encaixe entre Marx e Lukács, entre Marx e Gramsci, que é um trio de autores muito fecundo, muito importante para a produção de serviço social brasileiro. Eu he aprendido ao longo dos 35 anos que estou no tema, muito estas combinações e não uma visão radical, cerrada e dogmática. O que veo, Melba, há muito dogmatismo entre nós outros, muitos marxianos, que se agarram em um ponto e nadie les quita. Ou seja, a dialética se está perdendo, porque a dialética ela impulsa o movimento. Ou seja, a dialética está no real, pero também pode estar em minha cabeça. Aí está o reto de ensinar a investigação. Ensinar o trabalho social de um ponto de vista dialético é muito difícil. É um grande reto. Não perder isso, Melba, eu creio que para nós outros é o grande, a clave, é o método. El método. Exacto. Se cuida demasiado muchas veces de la técnica y se esquece, se olvida del método. Okay. Y el método es el alma del pensar, del transformar, incluso si repensar nosotros mismos, nos autocriticarmos. Porque cuando nosotros tenemos certidumbre demasiada, ya no estamos más en la dialéctica. ¿Es esto? Qué bueno. Excelente. Muy bien. Muchas gracias, Cristina. Roberto. Mucho gusto. Esto, primero que todo, agradecerle a don Reinaldo, porque siempre es bastante refrescante leerlo y escucharlo para traer a colación elementos para entender esta dinámica social. Lo mío es más como un comentario. Cuando don Reinaldo hablaba y externaba sus preocupaciones respecto a lo que sucede en Brasil, respecto a cómo el gremio ha crecido de una forma desmedida, respecto a la incorporación de formaciones en trabajo social más, digámosle, laxas, poco críticas, me era inevitable pensar en lo que estamos viviendo actualmente en el país. En Costa Rica, si bien Costa Rica es un país mucho más pequeño que Brasil, mucho más pequeño, y en trabajo social somos aproximadamente 6,000 trabajadoras y trabajadores sociales en Costa Rica. Desde hace 7 años, nuestro gremio ha crecido en un 80%. Y lamentablemente, nuestro gremio ha crecido por una formación privada en la que escuchamos formaciones basadas en el social work norteamericano o formaciones que hablan de caso, grupo y comunidad, todavía caso, grupo y comunidad. Y vemos en la política nacional la incorporación en la Asamblea Legislativa de grupos religiosos. No hemos tenido un presidente de base religiosa, pero no negaría que sea un posible candidato próximamente. Entonces, en este contexto y viendo en el caso de Costa Rica que nosotros enfrentamos una política social que está cada vez más focalizada y condicionada, estamos viendo un impacto en la clase trabajadora con más impuestos, estamos viendo una negación, inclusive imposibilidad en ocasiones legal de hacer huelgas, porque ahora hasta eso es ilegal en Costa Rica, el cometer una huelga, y vemos cómo trabajo social, como clase trabajadora, en medio de todo esto, está cada vez en un mayor desempleo. Hemos llegado a un desempleo casi el 18% en trabajo social y un subempleo del 25%. O sea, nuestro gremio que está trabajando a veces ni siquiera trabaja como trabajadora o trabajador social. A mí me gustaría
que nos cuente un poco, Reinaldo, cuáles son los retos que está enfrentando el gremio de trabajo social en Brasil, viendo la política social como está hoy, porque tenemos textos que hemos leído y tal vez hablaban de la política en el año 2000, en los 90, pero yo sospecharía que ahorita está un poco peor la situación y me gustaría saber desde su perspectiva si con estas medidas de Bolsonaro ha habido un impacto en los espacios de trabajo social. Muchas gracias, don Reinaldo. Muchas gracias por tu pregunta, tan bien hecha. Roberto, hace poco yo estuve en un tribunal, no sé, en España se llama tribunal, aquí se llama banca. ¿Cómo se llama en Costa Rica las sesiones de evaluación de test o de conclusión de curso? Sí, tribunal. Tribunal. Entonces, he estado en un tribunal de doctorado de una investigación hecha por una chica de Río Grande del sur de Brasil. Tenemos una cooperación que aquí llamamos de PROCAD, Universidades del Norte y del Sur, cooperando, investigando y tal. Y el tema era este: ¿qué pasa con el mercado de trabajo del trabajador social? En dos niveles fue evaluada el tema. Uno, el desempleo. O sea, muchos trabajadores sociales siquiera logran el primer empleo. Ya se van para otra carrera o bien para un trabajo de nivel más pequeño. O sea, tiene un nivel superior, pero no tiene empleo. Se va a trabajar en una farmacia, en el mercado, o hacer lo que el gobierno incentiva, emprendedorismo, o sea, vosotros vais a vender algo. Bueno, eso por una cara. En otra cara es lo que llamamos de desalento. No sé cómo se dice en español, es cuando el trabajador desempleado ya no busca más empleo. Aquí en Brasil se llama desalentado, el trabajador desempleado que no está más buscando un trabajo en su área. Y el desalento entre trabajadores sociales y el desempleo de trabajadores sociales en los últimos por lo menos 5 años está creciendo de una manera increíble. Entonces, lo que veo muchas veces es que con esta inflación, con este incremento de la demanda, o sea, la puesta en el mercado de trabajo de miles y miles de trabajadores sociales formados de pésima calidad muchas veces, y el mercado se está contrayendo, reduciéndose. Lo que pasa, derechos de los trabajadores están siendo mermados, reducidos. Lo que pasa es que muchos trabajadores sociales no logran más empleos estables, con alguna estabilidad. Son contratos temporales, lo que llamamos de precarización. La precarización está en alza en la categoría. Yo encuentro alumnos, trabajadores sociales formados a 3 años, 2 años, por la calle, por ahí, o la red, y les pregunto, ¿qué tal? Desafortunadamente han sido experiencias tristes de gente que tiene conocimiento, tiene muchas ganas de trabajar como trabajador social, pero no tiene plaza. Lo que pasa, muchos que pueden salen del estado de Pará, só aqui é a província de Pará, onde está a minha cidade, Belém, norte de Brasil, na Amazônia. Nós temos 9 mil trabalhadores sociais na província. Mas há 5 anos eram 6 mil. E a taxa de incremento cresce a cada ano. Mas nós chamamos de mercado o ejército
de reserva de trabajadores sociales. Esa es la realidad que te digo, muy acuciante, preocupante, porque vemos gente que está ya con su diploma de maestro, licenciado, doctor, y muchas veces hay que recurrir a un trabajo en universidades privadas de baja calidad. No sé si te esclareció bien, Roberto. Muchas gracias, don Reinaldo. Sí, tenemos otra pregunta que viene del Facebook. Es la siguiente, Reinaldo. La institucionalidad no suele obligar a darle la espalda a la negatividad, ¿verdad?, que plantea la dialéctica en los términos de la reconceptualización. Entonces, ¿cómo nos ayuda la mediación a superar ese problema ontológico? ¿Puedes repetir por la pregunta, por gentileza? Claro. La institucionalidad no suele obligar a darle la espalda a la negatividad que plantea la dialéctica en los términos de la reconceptualización. ¿Cómo nos ayuda la mediación a superar ese problema ontológico? Bueno, atención. Vamos por partes. Primero, la mediación ayuda a la comprensión de la realidad. Si tú tienes comprendido mejor lo que pasa, cómo que el problema se plantea en la realidad, pero para más allá de la apariencia, más allá de del llamado inmediato. Si tú logras comprender la complejidad del problema, nadie te puede prohibir de comprender en profundidad. Ninguna institución, ni el gobierno, ni la policía, ni el WhatsApp, nadie. ¿Por qué? Es un nivel de comprensión que tú lo haces para tu trabajo y para tu visión del mundo. ¿En qué la mediación contribuye para el conocimiento? La mediación es una categoría relacional, o sea, liga una parte a otra, que tú no las ves. La mediación no se muestra en la superficie, ella está en la profundidad. Por supuesto, hace falta por ello, bucear en la realidad, ir para más allá del inmediato. Y nosotros somos capaces de hacer esto, sí, claro, cualquiera. Acción organizada, obediente, competente, clara. Y luego, cuando tú pones la negatividad, o sea, la contradicción, parece que es un terreno, un campo que no hay salida. Pero ahí está el tema de la política. Nosotros, trabajadores sociales, tenemos una práctica política. Nuestra práctica también es pedagógica. Nosotros podemos tener una praxis que articula teoría y práctica, que hace la dialéctica teoría y práctica. Por lo tanto, nosotros no somos apenas un intérprete del real. Nos tenemos que intervenir en el real, intervenir en las situaciones. Y la comprensión incita en la realidad. Entonces, no es la organización que te va a decir lo que tú debes o no pensar. Claro, está que la demanda institucional, hasta para mantener tu empleo, tú no puedes sencillamente decir que no lo haces.
Isso é uma posição muito ingênua, imatura, que necessita que tu puedas mover-te articulando forças. O enfrentamento não é individual, é coletivo. Porque se tu lo haces de forma individual, o que passa? O patrão, o Estado te echa fora e ponto. Hay que articular forças, como diz Vicente Faleiros em seu planteamento. Articulação de forças. E não somente dentro da organização onde planteas tu trabalho, pero en el entorno, ahí está mediación, articular con el movimiento social, con las medias, con las redes de movimientos, con las redes sociales, crear fuerza. Solo así seremos capaces de resistir al empuje de la fuerza dominante. Y la resistencia tiene que ser muy inteligente, ahí tenemos que ir a Gramsci. Quando Antônio Gramsci fala de guerra de posição e guerra de movimento, como articular a resistência? E muitas vezes a resistência está onde tu menos pensas que ela está. Em as coisas pequenas, em nos diálogos, em as relações menores, em que tu estás articulando com del micro ao macro. Criando mediações novas. Nós, outros trabalhadores sociais, não somos uma mediação, nós trabalhamos com em las mediações. Há autores que planteiam que o serviço social é uma mediação. Eu, personalmente, discordo. Eu planteio que a mediação é uma parte da realidade. É realidade. Luego, nosotros somos una parte de la realidad, pero no de esta manera instrumental. Por eso yo planteo preferencialmente que nosotros trabajamos con en las mediaciones que están en la realidad. Por lo tanto, finalmente, yo creo que la concepción dialéctica en grande y la concepción de la mediación, no como un método aparte, no, mas la dialéctica sí es el método, nos ayuda a comprender los cambios sociales, nós estamos sendo mais efectivos e mais úteis para o processo social, de transformação social. Tenemos otra. Reinaldo, ¿me dice si podemos seguir o paramos? Seguimos. Hoy Brasil es vacación. ¿Cómo se dice? Okay. Feriado. Okay. No es no laboral. Solo yo estoy trabajando. Todos no están. El día de Tiradentes, en un feriado nacional. Ah, ok, ok. Sigue. A la punta. Ok, perfecto. Aquí viene una pregunta que yo también tenía, pero la hacen desde el Facebook. Dice, ¿cómo abordar temas de violencia de género e interlocución con otras teorías sociales desde las mediaciones, ya que Marx no habló de género? ¿Cómo articular el proceso con otras teorías? Rocío, ¿me oyes? Roberto. Adriana, sí, ¿has caído? Sí, ya, ahora sí. ¿Has concluido la pregunta? Es que ha congelado. No sí, yo oído creo que era yo. Ok. ¿Cómo abordar temas de violencia de género? ¿Verdad? Dice la pregunta, sí, en sí. Interlocución con otras teorías sociales desde las mediaciones, ya que Marx no habló de género. Muy buena pregunta. Marx no habló de género. Marx no vivió en el siglo XX y ni XXI. Luego, no tenemos que parar en Marx. Tenemos que seguir adelante
haciendo lo que no ha sido capaz de hacer sencillamente porque ha muerto, pero su pensar no ha muerto. Y el tema del género no es el tema nuevo, pero en el tiempo de Marx la relación de género no estaba bajo un planteamiento revolucionario. El machismo, el eurocentrismo era lo que dominaba. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar el método para leer la realidad, leer las cuestiones que nuevas que se plantean. Y ahora bien, como dijo a poco, el marxismo no está congelado en el siglo XIX y ni en Marx. El pensamiento crítico evoluye y necesita evoluir. Entonces, si Marx no habló de género, y género se está colocando hoy para toda la clase trabajadora, para toda la sociedad, ¿qué tarea te parece que tenemos? ¿Repetir las palabras de los libros de Marx o utilizar el mismo método? Porque, mira, Marx en su tiempo conoció al idealismo alemán, sacó la dialéctica idealista, cambió. Fui a Francia y conoció el movimiento socialista utópico. Conoció el tema de la revolución. Lo aprende y lo cambia. Fui a Inglaterra, conoció el tema de la más-valía, del valor trabajo, de la clase obrera, de la industria. Lo aprende y lo cambia. Y le junta y le crea una nueva teoría social. Esto es el ejemplo de Marx. Él agió en su tiempo lo que podía hacer en su tiempo. Hoy existen muchas más otras teorías sociales. ¿No es verdad? Entonces nosotros tenemos que conocerlas también. La complejidad del orden social se ha desplazado. Se ha alterado completamente. Entonces, lo que está vivo es el método. No tenemos obligación de repetir las palabras, pero de recrear, innovar, articular. Ahí entra, es ahí que entra la mediación, que es una categoría relacional. O sea, ¿quién está discutiendo hoy la relación entre clase social, género, etnia? Hay autores marxistas, indianos, africanos, norteamericanos, brasileños, costarriqueños, no sé, que están planteando la relación de una nueva categoría que llama interseccionalidad, que articula el debate de clases, de género, de raza, etnia, que para nosotros latinoamericanos tiene todo que ver. Marx no fue colonizado, pero la Europa colonizó la América. Y el tema de la decolonialidad está puesto también, que nosotros tenemos que también tener un lugar de habla latinoamericanos, caribeños, construir también una habla propia con intelectuales autóctones, sin dejar de remeter al pensamiento clásico, más colocando el pensamiento clásico en su tiempo y evoluindo, evaluando y transformando el pensamiento como él hizo en el siglo XIX, pero en el siglo XIX se está para atrás. No podemos repetir lo que ha hecho en el XIX y en el XXI, pero podemos repensar, superar. Y una categoría de la dialéctica que es muy cara es la superación, que muchos de nosotros le olvidamos, que no hay que abandonar. Este pensamiento blanco-negro es un pensamiento positivista, no es dialéctico.
hace falta más dialéctica para nosotros. Yo defiendo eso siempre. Tenemos que tener en cuenta la necesidad de profundizar el método, porque el método vive. Las teorías, el tiempo, la historia, suplantan, se adelantan, pero el método no. El método sigue, porque es el, con él que nos vamos, que nosotros vamos a hacer la lectura de la realidad y plantear nuevas estrategias, nuevas teorías. No sé si alguien más acá dentro de la sesión tiene preguntas o comentarios que hacer, que quisiera hacer. Las estudiantes. Me encantaría oír una pregunta de estudiantes, si no voy a volver a Brasil, estoy ahí. Voy a volver a Brasil, triste de que no me han comprendido. Estoy desconfiado. ¿Algún estudiante? ¿Algún estudiante? A ver. ¿Todo clarísimo? Yo creo que no. A ver, chicas. Bueno, cuando estoy impartiendo clase, sí, yo digo a mis alumnos, si no me haces preguntas, yo las hago. También, eso es una técnica. A ver. Bueno, hola. Rocío. Tal vez para dar un tiempito a que alguna estudiante se anime, ¿verdad?, a participar. Sí, Rocío. Dime. Bueno, yo quería, porque a mí me interesa explicar la categoría de tiempo y espacio en el marxismo, ¿verdad? Porque, bueno, estamos viendo a Marx y a Gramsci, ahí hay algunos estudiantes, ¿verdad? Había al principio, ahorita no registro directamente, pero me gustaría saber en este esquema de referencia que es clarísimo y bueno, me encantó porque me permite acercarme a los estudiantes y acercar al objeto de estudio en sí mismo, ¿verdad? Del campo, de las mediaciones, ¿verdad? Una explicación pues clarísima, fenomenal para ¿verdad? Desde la pedagogía. Entonces, a mí me gustaría saber usted qué considera, cómo distinguiría, digamos, algo que es un problema para explicar a los estudiantes, que es la categoría espacio y tiempo, que transversa a todos los autores en la sociología, ¿verdad? Pero que significa distintas claro. cosas en cada uno. Entonces, pues me gustaría como ver cómo podría uno representarle a los estudiantes esta gran diferencia que hay entre, por ejemplo, los clásicos de la sociología en el abordaje del tiempo y el espacio, para comprender a Marx. Gracias por tu pregunta, Rocío. Vamos a ver. Yo creo que la clave para afrontar la pregunta está en la categoría historia, más bien que en el tiempo y espacio. Nosotros debemos a Gramsci, a Hegel, una importante solución, porque Hegel debatía con Kant el tema de la historicidad y de la racionalidad. Entonces, es muy difícil intentar encontrar un punto común entre la visión positivista, por ejemplo, o la visión fenomenológica, por ejemplo, de tiempo, y la visión de tiempo que está en la teoría social marxiana, en la dialéctica marxiana. Porque, mira, si todo está... negatividad, que es aquel el enfrentamiento entre los vectores positivos y negativos en la realidad, eso mueve la historia y nosotros, no, yo puedo hablar en teoría, como estoy hablando en teoría aquí, pero podría llenar de ejemplos que, históricos que prueban que la historia se mueve por contradicción. Mira,
Vamos a utilizar la pandemia. El virus del corona, el coronavirus. Lo que ha pasado, el coronavirus se volvió un elemento sorpresa que puso estas fuerzas que estaban como que adormecidas o latentes en la realidad para afuera. El virus no está apenas en el tema biológico. Él responde a relaciones más amplias y sociales, económicas, culturales. Y mira, ¿cómo que pasó el tiempo de los últimos dos años? ¿Qué ha pasado en 2020 y qué está pasando en 2021? ¿Qué será 2022? Mira el tiempo. El tiempo está atado ahora a una nueva relación producida por un factor que parece biológico, pero se volvió político, económico y social. Cuando la ciencia del mundo no se ha hecho capaz de detener, hasta porque no sé lo que pasa en Costa Rica, pero aquí, si uno está vacunado, sigue poniendo mascarilla, utilizando algo gel y tal. No puede estar sigue necesitando de estar en isolamiento social. Mira lo que ha pasado con el tiempo. El tiempo y el espacio. Parece que nosotros estamos... Hay un dicho del secretario general de salud de la Organización de las Naciones Unidas, que ha dicho, si hay un país inseguro, todos nosotros estamos inseguros. Si hay un país que no ha combatido el coronavirus, todo el planeta está amenazado. Percibe que una visión cosmopolita ha nacido. Hay un movimiento vacuna para todos, incluso activista Thunberg de ahora me ha olvidado el país de los países norte de Europa, ha dicho ayer para Bolsonaro. Ha hablado directamente con el presidente de Brasil. Lo que pasa con las vacunas, lo que pasa con 4.000 muertos al día. Entonces, la realidad es tan dinámica y compleja que nosotros no podemos encasillarla en una cajita, intentar entenderla en nuestros patrones teóricos antiguos. Hay que cambiarlo. Lo mismo digo lo que he dicho a poco a respecto del marxismo, no hablar más temas y que sean más efectivas para garantizar la transformación de la sociedad. Entonces, el tema teórico de tiempo y espacio, lo que sea, tú puedes escoger cualquier corriente postmoderna, premoderna, marxista o no. Nosotros estamos atados al movimiento de la historia. Es de la historia que hablo, es de la historia que necesitamos comprender mejor. ¿Cómo que la historia se mueve? ¿O qué vendrá adelante? Marx llamaba eso de tendencias históricas. La historia no es fija, es cambiante. Y nosotros tenemos que pensar cambiantemente, igual para sermos coherentes con la dialéctica. ¿Existe un rocio? ¿Parece? Bueno, tenemos un estudiante que tiene una pregunta por acá. En el Facebook hay otro estudiante. Y hay un Hugo Rojas, dice que saludos, que está desconectado desde Panamá. Entonces, para que Reinaldo sepa que desde Panamá le están enviando saludos también. Elena.
Buenas tardes. Primero, agradecerle la carrera y al profesor Reinaldo también por la oportunidad. Bueno, ahorita unas compañeras y yo estamos trabajando en un trabajo final de graduación, el cual corresponde al análisis de las mediaciones en el trabajo social penitenciario en Costa Rica. Entonces, ya. Ahora, escuchando un poco lo que hablaba sobre las mediaciones y la institucionalidad, como, bueno, el Estado como empleador principal de trabajo social, a mí me recordó un poco una duda que hemos tenido a lo largo del proceso de tesis sobre cómo tenemos que abordar tal vez teóricamente el asunto de la institución como limitante o propulsora, ¿verdad?, del trabajo social en el ámbito penitenciario. Si hablamos como de la institucionalidad como una mediación, o si más bien referimos al marco normativo y las, como los reglamentos internos de la institución y no la institución como tal. Entonces es como una duda que tal vez todavía no tengo muy clara. Gracias por tu pregunta, Elena. ¿Me permites, por favor, hablar un poco de otro tema antes de hablar del tuyo? Claro. Es que me olvidé de un tema que nada tiene que ver directamente con tu pregunta. Es que alguien, creo que ha sido Roberto, ha dicho que hay una influencia religiosa en las escuelas de trabajo social. Sí, en el origen de las escuelas hubo una influencia muy fuerte. Después se fue laicizando, se volviendo laica, cambiando laica. Pero ahora está habiendo un movimiento de las iglesias reformadas muy fuertes, que están por detrás, por ejemplo, de la elección de Bolsonaro en Brasil. Movimiento de las iglesias pentecostales. No sé cómo está por ahí, por aquí está muy fuerte. Hay una bancada de diputados parlamentarios que tiene mucha fuerza y dinero para plantear sus intereses. Vamos a ver por dónde van los tiros, como dicen los españoles. Bueno, Elena. Cualquier institución social, sea de la sociedad civil, sea de la sociedad política, sea la familia, la iglesia, como acabo de hablar, las instituciones son atadas por mediaciones. Si tú estás dentro de un sistema carcerario, como trabajadora social, pregunto, ¿cuál es la demanda institucional? O sea, ¿qué el sistema pide de tu trabajo? Y seguro que tienes un rol, una relación de atribuciones. Vas a trabajar dentro de la cárcel con mujeres, temas de inclusión, temas de alimentación, etc. No vas a tratar de temas jurídicos, vas a tratar de temas sociales, de sus necesidades sociales, ¿verdad o no? Tú puedes pasar toda la vida solamente haciendo esto y no va a estar equivocado para la institución, porque tú estás atendiendo lo que en mi cuadro que presenté, la parte izquierda está lá como demanda institucional, o sea, é donde tu vas a partir, empieza com a demanda institucional, pero aí empiezan as perguntas. Que la demanda institucional oculta. Como se relaciona la institución carcerária com as famílias? Como se relaciona la institución carcerária com el mercado de trabajo? Como se relaciona com as políticas de educação dentro da cárcel e fora da cárcel? Como os movimentos de direitos dos encarcerados atuam? Como está a relação com o sistema judiciário, com a defensoria, não sei como já...
En Brasil se llama Defensoría Pública, que cuida la defensa de los encarcelados, de los apenados. Y la Fiscalía, que cuida de la acusación. En fin, mira, el sistema es hecho como en círculos concéntricos. Es como si fuera, ahí está el tema de la complejidad o complejidad. Las camadas, los nudos, las mediaciones que atan temas de cultura, religión, economía, psicología, la dimensión de la autoestima, del mundo interior de cada persona que hay que ser considerada. La formación para el trabajo, ¿para qué trabajo? Porque se sabe que el sistema carcelario en el mundo cambió mucho en los últimos 30 años para formar mano de obra, trabajadores gratis para la producción. Esa es la realidad de los Estados Unidos, por ejemplo. Muchas veces el trabajador social tiene que estar muy atento para percibir dónde va a llegar su trabajo, porque puede que su trabajo, sin que él o ella tenga conciencia, puede estar yendo en contrario de los derechos de los trabajadores encarcelados, de los prisioneros. Por ello, hace falta que tengamos una macrovisión y una microvisión. ¿Percibe? No estoy excluyendo el individuo, sea mujer, hombre, joven, niño, viejo. No estoy excluyendo. Él, ella, tiene sus particularidades. Acuérdate de la categoría particularidad. Si tú quedas apenas en la singularidad, porque es joven y viejo, ¿y cuál es la historia? ¿Qué historia tiene? ¿Qué historia tienen estos sujetos, estos individuos, que ahora, delante del Estado, son criminales, que están pagando una pena delante de la sociedad? Parece que está todo bien, pero mira, ¿cuántas personas en Costa Rica ocupan las plazas, los cupos de los presidios? ¿Son los más ricos, los medianos o los más pobres? En Brasil, el 70% de los prisioneros son negros y pobres y poco instruidos. En algunas regiones es más todavía. Entonces, ahí está una contradicción. La mediación de la raza, la mediación del origen de clase. ¿Comprendes? Entonces, hace falta que no importa ¿dónde estás trabajando? Siempre vas a poder poner en marcha una visión crítico-dialéctica, siempre. Y la institución nunca podrá se decir el que sigue. Bueno, yo soy conservador, yo hago un trabajo muy justito con la demanda institucional porque yo necesito trabajar. Yo necesito alimentar a mis hijos, yo no puedo perder mi trabajo. Claro. Nadie, yo no digo que tú debas poner tu cuello en la faca, en el cuchillo. No estoy diciendo eso. Eso no es inteligente. Hay que trabajar con las políticas, utilizando las propias políticas internas para el avance. Gramsci. Por ello, yo soy gramsciano. Porque Gramsci tem uma visão de Estado em que Estado não é algo cerrado. Gramsci traz uma visão do Estado ampliado, em que há possibilidades no Estado, na sociedade civil, de um trabalho transformador. Se tu crees que porque tu estás numa instituição prisional nada podes fazer, pensemos, por exemplo, em Gandhi, na Índia, um movimento de não violência que ha hecho y cambió la realidad y en contra todo que se podría decir de aquel momento, porque los ingleses tenían armas, tanques de guerra, tenían el Estado en sus manos. Lo que digo es, necesitamos profundizar nuestra mirada para de dentro, para la intimidad de la realidad, comprendiendo las mediaciones, comprendiendo las determinaciones, comprendiendo la historicidad que allí está. ¿Es esto, Elena?
No sé. Muchas gracias y gracias al profesor Roberto también, que por ahí nos puso un autor. Un gusto, gracias. Muchas gracias. Sí, tenemos otra pregunta. Bueno, Elena trajo a la mesa de discusión, ¿verdad?, un gran tema que es el Estado, ¿verdad?, otro gran reto para nosotros entender la mediación en relación al Estado. Y tenemos otra pregunta que dice que si podría ampliar el tema que mencionó sobre hacer contacto con la legalidad desde el trabajo social. ¿Puedes repetir el final, por gentileza? Claro. ¿Podría ampliar el tema que mencionó sobre hacer contacto con la legalidad desde el trabajo social? Supongo que es la legalidad social. Ya, ya. Bueno, no sé si ha quedado claro lo que significa la categoría legalidad. Un momento. Es una idea sencilla, pero a la vez compleja. Para los positivistas existe una ley natural que coordina el hecho social. Y en contra del hecho social, en cambia, esta ley no cambia. Es una ley natural. Para nosotros, la legalidad social nada tiene de natural. Tiene de histórico. Social. Por ello, social, es cambiante. Fíjate cómo ser una mujer en el siglo XVII. Había una legalidad que le empujaba para un lugar que le cabía en la sociedad. Hoy, evidentemente, dependiendo del país, la legalidad social, que es el conjunto de fuerzas sociales que obliga o fuerza los sujetos a ocupar determinados papeles, lugares, sitios, cambia. Entonces, cuando se habla de Estado, estamos hablando de algo complejo, dinámico. El Estado está en movimiento permanente, no só porque las leyes están siendo creadas, por las relaciones de poder, por los partidos, por los movimientos sociales, por la presión internacional externa, por acuerdos espurios muchas veces entre la clase dominante para mantener el control del poder. Alianzas que de nada favorecen los intereses de los obreros. Entonces, hace falta que se comprenda la historicidad que está por trás del Estado, cómo que esta institución tan amplia viene evolucionando, cambiando o no, que puede no cambiar, por fuerza de la visión conservadora, mantenedora. Y nosotros, trabajadores sociales, allí estamos trabajando en medio a todo esto. Estamos trabajando, desarrollando nuestro trabajo en medio a contradicciones. Pero bueno, esto nunca fue diferente. Siempre hubo contradicciones. Las contradicciones no son de un tiempo, son de todos los tiempos. Fíjate, hubo un tiempo que en Brasil había una dictadura militar. Ahora tenemos un presidente militar que pone ministros militares. Casi, casi estamos viviendo una dictadura, pero no es lo mismo. Hay matices. Distinciones, nuevas relaciones. El capital se relaciona de una manera y no de la misma manera. El capital internacional tiene otras mediaciones. Entonces, hace falta, por ello, es necesario tener una visión de totalidad, ligar los puntos, conectar las partes con el todo. Claro, claro está que eso choca con nuestra propia limitación humana. Por ello, necesitamos de trabajar más en grupos. Grupo de investigación, grupo de estudio, para poder poner nuestras ideas entre dicho, oír el otro, que tiene otras informaciones también,
para poder poner más refino en los análisis. Ser el Estado, ser la de la mediación, la visión de totalidad es inacabable, es infinita. Por lo tanto, pero nosotros somos finitos, entonces necesitamos nos articular para una lucha, porque nós estamos em permanente lucha, lucha por transformação. Muitas vezes olvidamos disso e queremos um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. Pero bueno, porque elegiu a carreira de trabalho social, que é uma carreira, é um profissional que trabalha todo o tempo em meio a contradições, em meio a tensões sociais, tensões culturais, con escasez de dinero, etcétera. Este es el tema. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Acá adentro, allá afuera ya no tenemos más preguntas ni comentarios. Si no, Reinaldo, ¿le parece? Vamos cerrando. Si usted quiere hacer algún cierre. No sé si sí. Le gustaría apuntar algo más. Me gustaría de... hay una perdón. Aquí en el chat. Una nueva pregunta. De Colombia. Sí. Vamos claro. A ella. Sí, dice. Ok, vamos. Sí. Buenas tardes. Soy estudiante de trabajo social en Colombia. Ok, en Colombia. Y quería mencionar la pertinencia de la categoría mediación para mi clase en la formulación de planes y programas en el campo de protección infantil, permitiéndonos hacer análisis y debates interesantes para una lectura más compleja de la realidad frente a nuestros procesos de práctica profesional y retos profesionales. La utilidad de la categoría mediación para acercarse a los temas de niñez, en este caso ya está hablando de protección infantil. ¿Cómo llama la chica? Se llama Karen. Karen, gracias Karen, por tu... Karen. ¿Cómo? Karen, gracias por tu pregunta desde Colombia. Me encanta más todavía. Estamos en una live continental ya. Gracias. Bueno, te quiero decir que sea la niñez, la vejez, los sindicatos, los indios, lo que sea, el método es capaz de nos ayudar a comprender la realidad. La mediación es capaz de nos tirar de la ceguera de la inmediatidad, de la ceguera de la apariencia como realidad, y nos conectar con la historia, con las leyes sociales, con las mediaciones y con la particularidad de la realidad. Lo que me encanta, y te digo, desde que conocí esta teoría, mi vida profesional ha cambiado porque me ha aclarado en mucho la comprensión de qué hace el trabajador social. Porque el trabajador social no es un como se dice aquí en Brasil, tarifeiro. Un trabajador a ciegas, que el sociólogo piensa, el trabajador hace. El trabajador social, no. El trabajador social es un intelectual. Es un pensador. Es un investigador. Y por lo tanto, necesita portarse, actuar como tal. Si tú estás trabajando con la niñez, bueno, el universo del niño no es la familia. Él tiene un padre, una madre, que trabajan. ¿En qué? ¿Cuál es su mercado de trabajo? ¿Qué mercancía producen? ¿Qué mercancía venden? ¿Qué mercancía consumen? ¿Cuánto perciben? ¿Qué nivel de explotación están sufriendo? ¿Cuál su relación con la política? ¿Son alienados? ¿Son filiados a partidos, a movimientos? ¿O bien viven en una pobreza tan profunda que no tiene tiempo, además de buscar comida? Viven en un sufrimiento y en la miseria. No solo miseria material, mas la miseria política, pobreza política. Este es un campo del trabajador social. El trabajador social, él no solamente cuida de necesidades inmediatas, él cuida de necesidades mediatas. O sea, incluso la conciencia del mundo, la conciencia política, y no estoy hablando de hacer, como se dice,
doutrinación, no, reflexión. ¿Qué materia más importante el trabajador social tiene que es la propia realidad del trabajador? El juez no va a su casa, pero el trabajador social va a casa de la persona. Va allí, va a conocer la intimidad de la realidad. Eso es lo nuestro diferencial, que necesitamos valorar. La cercanía de la realidad, la cercanía de los problemas, la cercanía de la cuestión social. Esto que nos necesitamos teorizar, profundizar, estudiar, investigar. Por ello, yo soy muy apasionado por mi profesión, porque me realizo como trabajador social, como investigador, como profesor, más como trabajador social también. La cercanía de la realidad nos hace diferentes. Entonces, no percamos esta dimensión. Y yo puedo, Adriana, aprovechar para mis últimas palabras. Claro que sí. Gracias. Yo quiero dejar sentado el placer que he tenido de estar con vosotros hoy, en esta tarde, noche. Me ha hecho pensar mucho en los 35 años que estoy en el asunto y cómo sé poco, que mucho necesito seguir estudiando y aprendiendo. Me encantaría poder cambiar con vosotros materiales, resultados de investigaciones y quizá recibirlos en nuestro posgrado, nuestro maestrado y nuestro doctorado. Quiero dejar nuestras puertas abiertas para un intercambio académico. Ilana, que es coordinadora, para poder quizá en el futuro, claro que por ahora la pandemia nos impide del viaje, del intercambio de los nuestros estudiantes y de nuestros docentes, mas me encantaría poder, incluso hemos tenido una profesora de la universidad que se ha hecho mestrado con nosotros. Y está ahí, y no sé si está ahí en la carrera, pero ha sido mi alumna y me ha dado la alegría de tener una profesora de Costa Rica entre nosotros. Entonces yo creo que podemos pensar en la posibilidad de fortalecer el intercambio. A nosotros nos gustaría mucho. Y nosotros tenemos alumnos de Honduras, tenemos alumnos de Costa Rica y la puerta está abierta. Estamos, embora, aunque lejanos, estamos muy cercanos, somos todos americanos, latinoamericanos, eso es nuestra identidad. Yo quería agradecer la atención, la paciencia que han tenido con mis dificultades de comunicación y espero disfrutar de una otra ocasión que podamos oír y hablar una otra vez. Deseo mucha salud para todos vosotros, que estéis seguros contra la pandemia y que el pueblo de Costa Rica pueda, más rápido posible, suplantar la amenaza de la pandemia. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Adriana, Lana y todos vosotros que estáis aquí hasta esta hora. A todos, mucha felicidad. Encantado de estar aquí. Hasta pronto. Muchas gracias, Reinaldo. Bueno, primero, disculpar a la profesora Ileana porque ella está pasando una situación familiar con un problema de salud, entonces ella se tuvo que retirar porque la están llamando. Entonces, primero que nada, hacer las disculpas de Ileana, ya que ella no pudo estar acá para agradecerle, sin duda, una gran conferencia, Reinaldo, un gran intercambio que, como usted lo dice, es necesario de mantener. En nuestra región latinoamericana, ¿verdad? El trabajo social latinoamericano ha sido un trabajo social muy fuerte, ¿verdad? Con un gran empuje desde Brasil, desde Argentina, ¿verdad? Que hemos tenido y que sin duda hemos logrado colocar el trabajo social como profesión, el trabajo social como campo de saber, como campo de conocimiento, que es necesario de seguir manteniendo y de seguir luchando. Entonces fue agradecerle a todas las personas, a Reinaldo, realmente muchísimas gracias por compartir con nosotras, por estar acá,
y a las personas que nos acompañaron, a las estudiantes y a los docentes, a las personas que estaban de otros países escuchándonos acá y compartiendo con nosotras. De verdad que nos deja claro muchas cosas por discutir. La importancia del método para captar el movimiento. Digamos, tenemos un gran reto que es captar el movimiento. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Salud para todos. Hasta luego. Gracias. Chao.